Hi everyone, welcome to our first Money Cafecito from Suma. We are going to get started in a few minutes while we let people join us at 4 o'clock Pacific Time, 7 o'clock Eastern Time. So just grab a little cafecito and we're going to get going with this talk. I am so honored and so excited to be sharing this Twitter Spaces with good friends. Aussie and Liz, and you will get to hear from them and also from some awesome mamás and abuelitas, bueno, super young abuelita that we have today as a guest, as well as every single generation, Gen Z, millennials, Gen Xers, I don't know, maybe some boomers. So it'll be great to talk about why having a crypto wallet is important, why it matters, and hopefully you guys will get a bunch of questions on things that you've been wanting to ask and maybe haven't found the right form. Voy a hacer esto bien rápido en español también para quienes nos estén escuchando y se sientan más cómodos en español, pero estamos muy emocionados en unos minutos empezar con este Twitter Spaces. Tenemos a invitados increíbles, desde expertos como Liz Basurto, Yossi Terula de Hola Metaverso, y también tenemos mamás, tenemos abuelitas, tenemos personas de nuestra comunidad latina de todas las generaciones, desde Gen Z, millennials, Xers, de todo. Así que, bueno, tenemos inmigrantes nacidos en Estados Unidos, de todo. Es una comunidad bien diversa que tenemos hoy y les agradecemos mucho por estar con nosotros. Vamos a dar un minutito más para empezar, pero les voy dando la bienvenida a todos. Queremos hacer esta sesión bien interactiva. We want to do this session super interactive. So please, please, please ask as many questions as you want. Queremos que todo el mundo participe y que nos hagan la mayor cantidad de preguntas que tengan. Este es un espacio bien seguro y bien amistoso en donde todas las preguntas son válidas. There's any question you guys have on your mind is a good question, okay? Don't feel like you already need to know. Actually, we were just mentioning that we do want to say that for anybody who's already an expert or already has their wallet set and they're on their way, this is not quite a session for you unless you just want to participate as a community member and help us explain to the rest of the members that we want to onboard. By all means, join us and support us. But it's really about, it's really basic, right? It's, you know, what do you need to know? Why is important? And then we're going to do literally a tutorial, even from downloading the app. So just want to set expectations straight for everybody, what this will be. This is not an advanced Twitter Spaces, but we will have some more advanced topics in the future. But today we wanted to be inclusive. We're a day late for Mexican Mother's Day and a few days late for American Mother's Day, but we did want to have some moms and abuelitas with us and really make sure that them, along with the really young Gen Zs and millennials, would understand why this matters. Okay, so I'm going to actually, since it is 4 o'clock, and I want to always break the stereotype that Latinos are late, para que vean que no estamos tarde, estamos muy a tiempo, vamos a arrancar y ahí van a ir uniéndose más personas. Entonces, bueno, voy a presentarles. Bueno, yo me llamo Beatriz Acevedo y yo tengo el honor de liderar una empresa que se llama Suma Wealth. Soy la CEO y la cofundadora, pero realmente nada de lo que pasa bueno en Suma es por mí, es realmente por todo el equipo que tengo apoyándome. We have a lot of people from Suma here, which are really the ones that make everything happen that you see. So I'm super grateful to have them on and to have all of you guys that are joining from the community. But a big, big, big shout out to my friend Liz Basurto from Coinbase. Her official title is very long. I'm going to read her and read it. Developer Partnerships Associate and Business Development Associate. I hope I got that right, Liz. She's an amazing Latina and she's our go-to girl when it comes to crypto and wallets and NFT. So thank you so much, Liz, for being with us. I don't know if you want to say a couple of words before I introduce Aussie. Of course. Thank you so much. I'm so excited to be here today. And, you know, it's very interesting, the exercise that we are going to
do because it's more like about the basics, which sometimes it's even difficult for us who are supposedly two experts to explain. So this is going to be an exercise for all of us. I know that we are actually going to learn from each other a lot, and super happy to be here. Y para los que estén hablando en español, bueno, súper contenta de estar acá compartiendo con ustedes. Estoy muy emocionada por este ejercicio que vamos a hacer. Yo estoy segura que yo también voy a aprender mucho de la audiencia que está presente. Entonces, no, súper contenta y muchas gracias por unirse al Space. Pues mil gracias, Liz. Y bueno, ahora también quiero presentarles, bueno, no necesita mucha presentación que digamos, Osita Rula, que es Media Director y fundador de Hola Metaverso. He is on a mission to onboard as many Latinos as possible to the Metaverse. We've been partners with Hola Metaverso and with Aussie, and it's been a real, real pleasure to get to know him. Not only is he so passionate about the space, but I can honestly say just from my few interactions with him that he's such a good human, and there's nothing that I love more than working with smart Latinos who also happen to be good humans. So, Ozzy, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Y bueno, a ver si quieres tú hacer algún comentario de por qué crees que esto es importante y por qué has dedicado tú ahora todos tus esfuerzos por dar esta educación a nuestra comunidad. Hola, gracias Beatriz, hola Liz y al equipo de Suma, gracias por esta oportunidad de compartir el espacio con ustedes. Yo creo que es importante porque, como te he comentado a ti, Beatriz, y a otros miembros de la comunidad, que yo tuve la oportunidad de aprender sobre el internet en su infancia, por decir, y esa oportunidad me dio más oportunidades, ¿no? Me eduqué yo mismo, pude hacer mi carrera aprendiendo de internet, ¿no? Y esta fase de internet, esta fase de tecnología que es la blockchain, es otra oportunidad que yo también estoy viendo, ¿no? Que es algo que tenemos que educarnos y tenemos que también educar a otros y compartir esas tecnologías, ¿no? Y aprender más y conectar más entre nosotros. Gracias por la introducción. No, de nada. I just want to do a quick, I don't know how you do a poll here, but maybe somebody from the Suma team can help me, or even maybe we can do some sort of icon that I can just visually see. But anybody who doesn't speak Spanish, because I know our moms and our abuelitas are Spanish dumb and would rather us explain a lot of these concepts in Spanish, but we also want to be inclusive for anybody else who's joining us who's not comfortable with Spanish. How would we get a sense of that? You can go ahead if you're listening to us right now. You can raise your hand if you're not comfortable with Spanish. That way we kind of have a sense of how many people would understand us in Spanish or not. So in order for you to do it, you just click on the heart that has like a plus sign, and then there's multiple things that you can do. You can raise your hand, you can clap, and you can send a heart emoji. So please just, okay, I see two people that are raising their hand, but it looks like the majority of people here are comfortable with Spanish. But of course, we will try to, you know, translate what we're going over. Okay, perfect. So we'll continue to do this back and forth. Anybody who has not understood something, please raise your hand and, you know, we'll be able to explain either in English or in Spanish if you weren't able to get the gist of what we were saying. Okay, great. Well, listen, we have so much to cover. I do want to also introduce our super, super special guest that I mentioned earlier. One is the mom of two of our very beloved Melanie and Mariana Montoya, who you've seen in many of Suma's videos, and her name is Beatriz Montoya. So muchísimas gracias por acompañarnos, señora Beatriz. And we also want to welcome Gloria Hernández,
who is the mom of our very own COO, Mary Hernández. Así que muy bienvenidas a las dos. Y voy a empezar haciéndoles una pregunta a las dos. Bueno, antes de empezar con las preguntas, I do want to tell everyone that there's going to be a secret NFT giveaway, but we're going to have more information on that later, later in this session. We're going to give a special code and then a form to a link at some point that we're going to tweet, and you'll be able to enter for this amazing giveaway. Pero bueno, vamos a arrancar con nuestras invitadas. A ver, cuando ustedes escuchan la palabra Bitcoin, ¿en qué es lo que piensan? Bueno, yo realmente no tengo una idea. Ok, perfecto. Bueno, yo pienso en una moneda. No sé de qué valor, pero pienso en una nueva moneda que va a empezar a revolucionar en este mundo medio raro que estamos viviendo. Ok, muy bien. Bueno, pues las dos tienen su parte muy válida de lo que están pensando, pero Liz les va a poder explicar un poquito más. Y a ver, cuando piensan en algo, cuando escuchan wallet, no tanto wallet como que su cartera que traen en su bolsa, pero cuando escuchan wallet en este contexto del blockchain o de cripto, ¿en qué piensan? ¿Qué piensan que es? Se me dice que es como algo para empezar a invertir en tu cartera o a aumentar números en ella. No entiendo mucho, pero más o menos eso se me viene a la idea. Ok, ¿y usted, señora Gloria? Pues yo me recuerdo a mi monedero también igual, donde yo estoy allí guardando mis monedas y estoy aumentando también y pues ahí creciendo, se puede decir, guardando siempre monedas adentro. Ok, muchas gracias. And for the, so we got a sense from both our mom and abuelita of what they think crypto is, what they think a wallet is. And they do have some idea, very general about it. They've heard about it, which is very good. How about our Gen Zs, Gen Xers, millennials, anybody who doesn't yet have a wallet, how comfortable are you with this? Why don't you have one yet? What's keeping you from doing it? We'd love to hear from a few other sort of generations before we pass it over to Liz. Yeah, so if you actually want to participate, please just request right now and I'll bump you up so you can actually give us a little bit about why you haven't yet opened your wallet and why what you want to get out of this conversation. So anyone from our guests, Mariana, Melanie? I have a follow-up question. I actually missed who said about the when you asked them about Bitcoin. One of them used the word revolutionary, and I would just like to kind of ask them what they think that means, right? I'm not sure if it was Mariana who answered that. Do you guys remember? Yeah, I think it was Señora Beatriz who said that. Doña Beatriz, le quería preguntar que usted mencionó la palabra revolucionaria cuando le preguntaron sobre la moneda de Bitcoin. ¿Por qué usó esa palabra? ¿Por qué cree usted que tal vez puede revolucionar esa moneda? Revolucionar como que la están poniendo al mercado así como para... Tengo la idea, pero la palabra revolucionaria no es en el contexto político. Estoy hablando en el contexto de que se está moviendo en el aire, como que le están empezando a promover para darle un valor y no sé hasta qué límite esto va a crecer, ¿verdad? Y llegar en las manos de las personas que estén interesados en incrementar sus ingresos a través de la moneda. Ok, entonces como una forma de un cambio, ¿no? Cambio exactamente. Que va a traer un cambio y darles oportunidades a otras personas de
De oportunidades financieras o por oportunidades de inversión. Oportunidades de inversión, obviamente, pues crece la inversión y entonces pues crece la finanza. Sí, sí, y va por una buena dirección. Muy buen camino, sí. Liz, ¿quieres tú, you wanna talk a little bit about just what all of this means and why we should care? Yeah, of course. Yeah, I'm gonna start with saying that in order to understand what cryptocurrencies or Bitcoin are, we kind of have to go back to what money is, right? Like, yo creo que nosotros y nuestros abuelitos y nuestros ancestros no entienden y ni siquiera nosotros entendemos qué es dinero, ¿verdad? O sea, ¿por qué yo voy al banco y cuando tengo un papel que dice un dólar, yo recibo un dólar si voy a una tienda? ¿Por qué me lo aceptan en una tienda? Entonces, esos son como conceptos fundamentales que hay que tener más o menos claros para poder movernos a lo que son cryptocurrencies. Entonces, para ponerle un ejemplo a las señoras, ustedes toda su vida, si estuvieron en otros países, ustedes usaban la moneda de ese país, ¿verdad? Y la garantía se las daba un banco central de que esa moneda tenía un valor o tiene un valor, ¿verdad? Lo mismo pasa con el dólar y cualquier tipo de moneda que es centralizada. Entonces, ustedes tienen confianza en que el dólar es un dólar porque hubo un banco central que lo emitió y que le está dando validez a eso. Pero detrás de eso no hay nada más, en realidad. Hubo una época en que el dólar estaba vaqueado o lo soportaba el oro, por ejemplo. Pero hace muchos años que eso también cambió. Entonces, ahora, en realidad, el dólar es la confianza. Se basa en la confianza en un banco central. Entonces, cuando nos movemos a Bitcoin o cryptocurrencies, pues la primer, obviamente, la primer revolucionaria fue Bitcoin, como lo decía la señora, es porque en 2008, después de la gran crisis financiera, todos los bancos demostraron que estaban haciendo de las suyas con los dineros que estaban administrando de los usuarios. Y tú tenías una confianza en que ellos estaban manejando bien los dineros, pero en realidad eso no era lo que estaba pasando detrás de bambalinas. Entonces es muy difícil para ti como usuario saber qué están haciendo ellos con tu dinero, saber si están emitiendo o dando más dólares de los que deberían haber, saber si están haciendo algo que se llama el double spending, que es como quien dice gastar dos veces el mismo dólar. ¿Cómo puedes tú como usuario saber si eso está pasando o no? Es imposible, ¿verdad? Usted simplemente va y lleva su plata al banco o la recibe del banco, pero usted no tiene idea qué está pasando detrás. Lo que pasa con el Bitcoin es que trae un sistema más transparente y todo está grabado con criptografía y en una blockchain, en un ledger que es público. Yo no sé si me están entendiendo, si cualquier cosa me preguntan. Yo estoy tratando de explicar todo en español porque pues yo sé que las señoras hablan más español. A ver, ¿vamos bien? ¿Cómo vamos? What are people's... I see a lot of clapping hands and hearts, but quisiera oír de la señora Beatriz y la señora Gloria si hasta aquí vamos bien. Sí, yo hasta aquí estoy entendiendo. Ok, maravilloso. Entonces, lo que pasa con el Bitcoin es que sale este señor anónimo Satoshi y dice, bueno, los bancos realmente estaban haciendo de las suyas, no podemos confiar en ellos, entonces apoyémonos en la tecnología y miremos qué podemos hacer con criptografía y blockchain. Y esto simplemente es tecnología y tampoco es nueva. O sea, la criptografía también tiene muchos años y el blockchain también tiene muchos años, pero prácticamente es la primera vez que las dos se ponen juntas para producir y tratar de implementar un sistema de pagos que no necesita de que haya alguien que lo esté controlando. Es lo que llaman la descentralización. ¿Y por qué es que no se necesita? Que eso es rarísimo y la señora Gwen dice, bueno, pero es que yo necesito un banco que me diga que esto sí es verdad. Es lo normal.
Lo que pasa es que está basado en un sistema de computadores. Entonces, todos esos nodos van a probar si una transacción es real o no. Y como el sistema no va a fallarse a sí mismo cuando pasa, digamos, del 50% de votos en decir, oh, esa transacción es real, eso queda después grabado en el blockchain y eso no se puede modificar. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo simplemente pregunto porque, como les digo, estoy tratando de explicar en términos... Dime. Sí, la palabra Bitcoin, perfecto, es un nombre que se va a manejar en bancos y a través de eso se va a hacer las transacciones, las personas que queramos invertir en el banco, ¿cómo está la cosa? Porque no... Ahí este no... es el antibanco. Pero... Sí, más o menos. Es precisamente para no tener que depender de un banco, porque toda la red de computadores, y se trata más de energía del sistema computacional, es la que va a definir cuándo una transacción se hace o no. Entonces es algo que es más de comunidad. Yo no sé si ustedes en las casas, pero a mí sí me pasó cuando yo vivía en Colombia, teníamos algo que se llamaba la polla o la vaca, que todos se juntaban, ponían una cantidad de dinero y después se compraba algo con eso. ¿Tú recuerdas eso? Cundina, se llama una cundina. Ajá. Una cundina. Ah, bueno, nosotros le llamábamos la vaca, exacto. Y en ese momento tú lo hacías con tu familia o con tus amigos y todo quedaba grabado en, digamos, un papel. Cogían un diario y decían, bueno, aquel puso tanto, la otra persona, mi tío puso tanto y este es el dinero que hay. Y tú confiabas porque pues todos son tus amigos y nadie venía a modificar ese libro, ¿verdad? Pero como los sistemas se corrompen, después vienen los bancos y ahí es donde tú ya no sabes si puedes confiar o no. Gracias, digamos, al blockchain, eso que quedó grabado en ese libro, en el caso de todos tus amigos que están poniendo la condena, entonces eso ya no se puede modificar y tú tienes la confianza de que el sistema te está diciendo la verdad, porque igual es un sistema que todos pueden ver, que todos tienen acceso a ir a mirar en ese libro, pero que además no se puede modificar. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, perfecto, me parece bien, porque sí tenía como más o menos el concepto, pero no estaba muy clara de que esta nueva forma de manejar con este nombre, esta moneda, es para las personas que se quieren reunir y confiar e invertir en esta nueva moneda. Más o menos, pero yo no lo llamaría, a mí no me gusta considerar las cryptocurrencies tanto como inversión como tal. Yo prefiero decir que las cryptocurrencies y el Bitcoin son cryptocurrencies y que un Bitcoin siempre va a valer un Bitcoin. Porque a mí no me gusta generar falsas expectativas, ¿me entiendes? Hay cryptocurrencies que van a seguir por muchos años como hay otras que se van a caer. Entonces, estamos siendo sinceros y estamos hablando de lo que puede pasar. Dime. Muy bien. Sí. ¿Tienen algún número específico, como por decir las criptomonedas? ¿Qué valor tiene cada una de ellas? Como decir, este es un dólar, este es un 20 dólares. ¿Qué valor tienen las monedas? Bueno, exacto. Y esa es una muy buena pregunta. Ah, ¿quieres responder así? Lo único que quería agregar es que si lo pueden pensar como también el dinero físico, el fiat, ¿verdad? Como ustedes, el euro o el peso o el dólar, tal vez lo pueden tener nomás como un ahorro, ¿verdad? No necesariamente tienen que invertir el euro, no necesariamente tienen que invertir el peso, no necesariamente o el dólar, solamente puede ser también como una forma de tener el dinero ahí, o sea, otra forma de darlo, o para pagos también. Sí. Ajá, porque ya muchas compañías, muchas tiendas, mucho todo, puede usted pagar con criptomonedas, entonces es una nueva manera, pero para países como en Latinoamérica, por ejemplo, y otros países en otras partes del mundo que es bien volátil el dinero en sus países,
esta es una alternativa mucho mejor, ¿no? Cuando uno piensa en países como Venezuela, por ejemplo, y sé que aquí está Gabriel, que le ha tocado un poco vivir eso con su familia, para ellos ha sido mucho mejor tener el dinero de esta manera que tener algo que está con tanta inflación como en nuestros países de origen. Entonces también es una alternativa para países donde esos gobiernos son tan inestables y la gente está muy preocupada de cómo es que puede mantener sus ingresos. Yo quisiera agregar a eso que, y yo sé que estos días han sido críticos para algunos de los que están en el space, por ejemplo, que llevamos más tiempo invirtiendo en criptos, porque existen diferentes tipos de cryptocurrencies. Y al final del día, digamos, hace muchísimos, muchísimos años, la gente intercambiaba bienes con piedritas. La gente intercambiaba bienes con granos de frijoles, porque era la única manera como podían decir, bueno, de pronto si yo le doy dos granos de frijoles a esta persona, eso me equivale a dos vacas. Y estoy exponiendo el ejemplo, ¿verdad? Pero más o menos así se manejaba en esa época. ¿Cómo se dictaminaba cuánto valía o no? El mercado lo dice. O sea, a la hora de la verdad es como todo el conjunto del mercado es el que en cada momento va a dictaminar cuál es el precio de una cripto. Eso no es que nadie puede venir a decir cuánto va a valer con seguridad o que en 3 días va a valer tanto. O sea, lo peor que puede uno hacer es escuchar a cualquier persona que está simplemente especulando. Yo creo que el precio de las criptocurrencias es el precio del mercado. Eso no lo puede garantizar de todas formas nadie, porque depende de que se acoja el uso masivo también. O sea, falta más penetración, obviamente no todo el mundo tiene acceso, no todo el mundo entiende la tecnología. Entonces, en ese lado está también ese tipo de cryptocurrencies y están las stable coins que se llaman monedas estables porque deberían ser estables. Yo sé que en la audiencia hay gente que sabe lo que está pasando con Luna y Terra y estamos todos como que es la primera vez que pasa algo así en la historia de las cryptocurrencies, pero una moneda estable se supone que está pegada a un dólar, ¿verdad? Entonces, en el caso de la señora que nos está preguntando, y volviendo a lo que vos sí decía, ustedes también pueden usar monedas estables que les van a ayudar a ahorrar. Y el interés que le pagan en esos protocolos puede ser incluso mayor que lo que le está pagando un banco. ¿Por qué? Porque es que no están todos esos intermediarios a los que hay que pagarles. Porque es que los bancos tienen que pagar oficinas físicas, los bancos tienen que pagar empleados. Entonces, el interés que le pueden dar a usted por usted tener su dinero ahí va a ser mucho más bajito que lo que puede generar un interés a través de mercados automatizados, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay monedas también estables, como el USDC, por ejemplo, y esa va a equivaler a un dólar. Era simplemente para explicarle a la señora que hay dos tipos de cryptocurrencies también y que al final del día, pues, el valor no se lo va a garantizar nadie, el precio no se lo va a garantizar nadie, ¿verdad? Eso no se va a dejar creer de nadie que venga y le diga que de seguro va a tener tantos retornos en una cripto específica. Yo no sé si Ozzy quiere agregar algo. O Beatriz. Ok, estoy procesando un poco toda la información que no me la esperaba y pues la verdad es muy interesante porque no tenía nomás una idea vaga de que había estado escuchando y pues ya estoy entendiendo un poco porque todo va a base de la tecnología, ¿verdad? Pero va a base de la tecnología, pero también, como decía Liz, se me hace súper interesante esa analogía, Liz, que usabas de, a ver, le cambio una vaca por tantos frijoles, ¿no? Y ahí no había intermediarios. O sea, iba una persona y le cambiaba su vaca por los frijoles, o le cambiaba a su hija por el, no sé qué horror con eso, ¿no? Pero sí pasaba. Entonces, ahí no había un intermediario, que es lo que casi es como volver a lo de antes, pero usando la tecnología. ¿Por qué? Porque aquí ya no necesita uno el banco, como decía Liz. El banco cobra comisiones muy altas. Por eso es que a usted le dan un interés muy bajito por su dinero. Ahora, si no hay banco,
y usted está haciendo un préstamo directo a alguien o está comprando algo y es directo, pues entonces ahí se puede distribuir mejor como que esos porcentajes. Entonces, sí es mucho de tecnología, pero también es otra vez darle el poder a la comunidad, que es lo que me gusta mucho a mí de todo lo que es blockchain y lo que le llaman Web3, que en lugar de solo ser consumidores, tú ya eres dueño de muchas de las cosas. Entonces, todo eso me gusta mucho a mí, pero no sé, o si quieres algo, y también me encantaría oír de otras personas, porque obvio que aquí estamos tratando de hacer como que asegurarnos que cuando hagamos lo del wallet entiendan las mamás y las abuelitas, pero también no quiero ignorar al resto de la comunidad que nos está escuchando. Si alguien quiere contribuir con algo, if anybody has anything to add about it or has an easier explanation, we're trying to get this as easy as possible that even a mom or our mom or our abuelita would understand. But love to hear from everyone else, and also would love to hear from our abuelita, señora Gloria. ¿Todavía está con nosotros o ya la perdimos? Ah, no, aquí estoy pensando, yo no, o sea, estoy pensando cómo es como yo voy a poder tener acceso a hacer mis gastos, compras con la criptomoneda, es lo que estoy ahorita analizando y pensando cómo es como trabaja, como yo ahorita que tengo, por ejemplo, pues el dinero, ¿verdad? En el banco y todo, ¿verdad? Voy y lo saco, compro o pero lo tengo en la mano. Entonces, ¿cómo es como yo puedo, cómo puedo usarlo? ¿Cómo voy a trabajar? Sí, además usted es una business owner, así para que sepan ustedes. O sea, también ella es una, tiene su propio negocio y demás. Entonces, sí, a ver, me encantaría que tú le contestes. Sí, mire, la mayoría de su dinero, ya sea fiat o fiat, ya es digital, ¿verdad? Es muy raro que usted vaya y saque en efectivo. Tal vez todavía lo puede hacer, lo hace, pero, por ejemplo, si compra una casa, si compra un carro, es muy raro que alguien vaya al banco, saca 20 mil dólares en billetes y se lo dé al car dealer, ¿no? O sea que la mayoría de veces es una ATM que usted corre, ¿verdad? Y el dinero nunca se ve, ¿verdad? Automáticamente el dinero está en el otro lado. La única diferencia es ahora que ya todo es digital, ya no, o sea, en el caso de Bitcoin y otras criptomonedas, esas monedas son todas digitales, o sea, ya no hay una forma de por sí de imprimir un dólar o tener una piedrita o tener un pedazo de oro o algo, ¿no? Todo es digital. Entonces, en esa forma, ya usted está usando dinero digital. La diferencia es que ya no necesita el banco, ¿verdad? Ya no necesita un banco, ya no necesita una compañía donde usted ponga ese dinero digital. Hay unas carteras, hay unos sistemas que nadie los controla donde puede usted usar ese dinero. Y entonces, como hablando de eso, ¿se pueden pagar con un cheque sobre esa moneda o cómo? Pues como es digital, ya no se necesita nada físicamente, ¿verdad? El cheque ya no se necesita porque lo único que necesita es la dirección, ¿verdad? Si yo soy por decir, le doy un servicio a su casa, en vez de darme un cheque o en vez de mandármelo al banco, yo ya tengo una cartera con una dirección y usted tiene una cartera con su dirección y directamente me puede mandar ya esa cantidad. No necesita hacerme un cheque o mandarlo o sacar la ATM. O sacar la tarjeta Sí. de crédito. O andar pagando esos wire fees que son súper caros, porque ahí es otro de los puntos en los que los bancos ganan mucho dinero. Yo cada que mando un wire y me cobran los $30, me quiero vomitar. Y peor cuando uno manda internacional dinero, aquí ya eso no es, porque como decíamos, no hay intermediario, no hay banco que esté cobrando eso. Entonces, otra vez, es una transacción segura, pero es electrónica. O sea, es como cuando usted compra cosas en internet, pues no hace un cheque para pagar algo en internet, tiene una tarjeta y con eso lo hace, pues eso ya es, como decía, oh sí, dinero digital. Esto es más cerca a eso que a un cheque o a traer un billete en donde esté pagando con el billete, digamos. Sí, Y ok. cada vez más lugares están aceptando esto. Sí, porque Yo le quiero agregar
una cuña, un comercial, de hecho, porque me parece interesante que Bea habló de las transferencias internacionales, especialmente cuando somos inmigrantes. Nosotros algunas veces estamos enviando dinero a nuestros países, ¿verdad? Y la cantidad de fees, si algunos de los que están en la audiencia lo han hecho, son increíblemente altos. O sea, te quitan como un 30%, si no es más, de Western Union o los sistemas tradicionales. Aparte de que tiene unos fees tan altos, se demora muchísimos días. Porque muchas veces esas cuentas las ponen en hold, porque tienen que hacer la doble confirmación con el banco que envía, con el banco que recibe, de ver que sí tú tenías ese dinero en la cuenta para poder hacer el settlement o para poder decir, bueno, esta transacción sí es de verdad, sí se hizo, y finalmente entregarte tu dinero. La maravilla, yo digo que una de las maravillas del blockchain es que cuando tú haces un envío, es prácticamente inmediato. Cuando haces un envío de cryptocurrency de una billetera a otra, o sea, si lo comparamos con el tiempo que se demora de hacer un wire, es inmediato. Y la cuña va para Coinbase, no es el departamento con el que yo trabajo, pero es con el departamento de transferencias internacionales. Ellos en este momento... tienen un servicio que está trabajando con México y tú envías cualquier, si quieres enviar stablecoins, digamos USDC, simplemente lo envías a alguien que tenga una cuenta en Coinbase en México y esa persona puede ir a un Oxxo y retirar en pesos mexicanos y eso se da en minutos. Entonces es una maravilla porque los fees, en este momento, por ejemplo, no hay fees por la transacción. Porque quieren traer más adopción y obviamente pues quieren crear más conciencia del producto. Later on, creo que para el tercer cuarto del año van a empezar a cobrar ciertos fees, pero siempre van a ser mucho más económicos que el sistema tradicional. Entonces me gusta mucho que Beatriz habló de eso porque la idea de las cryptocurrencies y el blockchain es que faciliten todas esas transacciones y que minimicen esos gastos. Sí, y otra vez, como decíamos, por ejemplo, imagínate, si cobran unas tarifas de hasta el 30% del dinero que estás mandando y son billones de dólares los que se mandan a países de Latinoamérica y México creo que es el país número uno que recibe estas remesas, pues ¿cuánto es el ahorro? Otra vez, ¿quiénes se quedan con ese dinero en las transferencias? Sean esos lugares como el Western Union o los bancos, aquí nadie se queda, o sea, aquí a quien se lo manda se lo queda. Otra vez, no hay intermediario. Entonces, como no te cobran eso, tú eres capaz de otra vez tomar ese control y mire, aquí que yo le mando su dinero y le llega íntegro. Y eso está increíble porque eso no lo hemos podido hacer en muchos años. Bueno, quiero tomar un momento, quiero hacer como dicen los americanos, un time check, porque ya son las 4:35 y obviamente que podíamos hablar durante días sobre criptomonedas y sobre los beneficios, riesgos de todo, de las criptomonedas, pero la idea acá era para muchas de las personas que todavía no tienen su wallet, por qué es importante, cómo hacerlo, cómo bajar el app, qué beneficios tiene, etcétera. Entonces, voy a cambiar un poquito ese tema. Nosotros vamos a seguir haciendo estos Twitter Spaces y vamos a hacer unos más profundos todavía en donde nos podamos quedar horas solo para abundar en un tema, pero pensábamos que era imposible hablar de un wallet sin hablar de cripto también. Entonces, vamos a avanzar un poquitito. I'd love to hear from people in the audience. I see a lot of people who I know you guys are such experts. I see Ish here. I see Ritzy. I see Techie Blogs. Thank you guys for being here and supporting. Because I know you guys are, as Cain is here. Like, I see so many friendly faces. Names. So thanks for supporting. Because I know you guys absolutely know all about this. And you are still here, just really, really to support the community. But if you guys have anything to add that in a way that you've explained it before to your own mom or to your own abuelita, by all means, you know, help us with some of the examples of how you guys did it. But I do want to
tell you that I see you and I know you guys, this is so basic for you, but so appreciative that you showed up just to be with us. So thank you so much. And if you at any moment want to add and comment, we'd love to upgrade you as speaker. So just raise your hand so we can do that. Yes, bueno, pues, I actually see two people that okay. have requested to ask. So perfect. I'm just going to do one at a time. Okay. 1 second. ¿Cómo van mamá y la abuelita? Están, ¿tienen alguna pregunta, una duda todavía que les podemos contestar? Sí, yo tengo una. ¿De qué manera puedo yo enviarle criptomoneda a una persona que no tiene wallet si yo solamente la tengo? Liz, ¿quieres tomar esa? Porque ahorita Liz comentó de un programa que tienen que donde le puede mandar usted a alguien, en México por lo menos, a un sí. Oxxo. Y en el Oxxo le dan pesos, está buenísimo. Pesos mexicanos, sí. Pero indiscutiblemente tiene que tener una wallet. Y yo voy a explicar cuál es la diferencia entre una custodial wallet, que es una wallet que alguien te la está custodiando, ¿verdad? O que es una self-custodial wallet, que es una wallet más que tú la manejas tú misma. El programa que tiene Coinbase para estas transfers, international transfers, es con custodial wallets, porque es la aplicación, la aplicación normal, y yo voy a explicar eso en unos momentos. Entonces se lo envía de una persona a otra, pero bajar la aplicación no tiene ningún costo. Entonces es muy parecido con lo que tú haces con una Cash App o una aplicación que es simplemente para hacer transferencia de cash. Es lo mismo, tú, porque es digital, tú necesariamente, obviamente, tienes que tener una forma de enviarlo, que esa otra persona debe tener un usuario digital. Pero yo te puedo explicar eso más tardecito o en un ratico. I also upgraded Kane. If you want to speak or ask a question, just you can go ahead because you're a speaker right now. Hola, hola. No, gracias por tener ese espacio. Me encanta que están educando, especialmente que se prestaron también las señoritas ahí para contestar y para decir pues todo lo que es, a veces son las dudas que tenemos. Yo sí tengo un ejemplo de cómo explicar lo que es Bitcoin y pues ojalá pues también les ayude de una manera de que yo les expliqué y le expliqué así a mi mamá y mi papá. Era si imaginamos que Bitcoin pues es un mundo digital, y si pensamos pues que este mundo digital es como otro país, si yo voy de aquí de los Estados Unidos y voy para México, voy a ir a un intercambio a cambiar mi dinero para que ya se empiece a aceptar en ese mundo, ¿no? Ahí en México, todas las compras ahí. Entonces, si pensamos que Bitcoin también es, por decir, su propio país, pero antes de entrar, pues, a este mundo digital, tenemos que cambiar nuestro dinero en un intercambio, ¿no? Hacer el cambio de dinero, dólares o de pesos, y cambiarlos a dinero digital, que es Bitcoin. Y ahora ya que tienes tu Bitcoin, ya es digital, como en la vida real, tú tenías una cartera donde guardabas tu dinero, pues ahora ya que tienes tu mundo digital, estás en el mundo digital y tienes tu dinero digital, vas a necesitar una cartera digital. Y imagínate esta como tu correo electrónico. Y igual como preguntaste, ¿cómo le puedo mandar a alguien dinero si ellos no tienen? Pues casi igual, ¿no? ¿Cómo le puedes mandar a alguien un correo electrónico si la otra persona no tiene un correo electrónico? Y si lo piensas así, pero si imagínate que estabas tratando de mandar un correo electrónico cuando apenas se empezó la tecnología del internet, pues no muchas personas tenían correos electrónicos, pero ahora necesitas un correo electrónico para aplicarte para un trabajo, para todo, ¿no? Cuando vas a abrir una cuenta, los correos electrónicos se usan para todo, y así va a llegar este mundo en el futuro. Ya estamos moviéndonos a lo que es digital todo, y es lo que vamos a empezar a ver en el futuro, que pues todos van a tener su cartera, y así le vas a poder tú mandar dinero a alguien más, tan fácil como mandándole a alguien un correo electrónico.
Y pues esa es mi manera de explicar lo que es el Bitcoin, pues es tu dinero digital que tú tienes, pues tú estás en cargo de tu dinero y si quieres comprar o mandar dinero, pues ya no tienes que preguntarle al banco o a alguien para hacer esos cambios. Y como te dijeron antes, es más barato enviar dinero de esa manera también. Entonces esa es mi poca chica explicación de lo que es Bitcoin. Gracias. Buenísimo. Thank you so much, Karin. This was awesome. And this is exactly what I meant with any other member of the community who, you know, who's had this experience explaining to their mamá, to their papá, to their abuelita. But it also helps all of us. I love that analogy con el correo electrónico, porque sí es cierto. Y por lo que estamos haciendo esto, señora Beatriz, y también a todas las mamás o abuelitas que nos estén escuchando, y señora Gloria, es porque imagínese. Ahorita que mi amiga Liz les dijo el ahorro que puede ser hasta de un 30% de lo que les cobran en otros lugares por mandar dinero, nosotros queremos que nuestra comunidad, que todos los latinos, ya empiecen a quedarse con ese dinero. Porque ¿para qué se espera que en 10 años ya todos le entiendan? Nosotros queremos que nuestra comunidad le entienda ahorita, que seamos los primeros, que empecemos a tener ahorra. Ese dinero nos sirve para otras cosas, para ir empezando a entender mejor hacia el futuro, pero no ser los últimos en saber cómo se hacen las cosas. Así como somos los primeros en el WhatsApp, pues también debemos de ser los primeros en todo esto. Entonces, por eso es que se nos hace muy importante que no solo la gente joven, sino también todas las generaciones, y sobre todo, pues, ustedes, que yo veo que a mi mamá le piden en el WhatsApp su familia todos los días que mande dinero, y no sabe, o sea, ya no tiene un wallet, mis tías no tienen los wallets, pero si tuvieran, pues más rápido, más fácil, eso más es dinero que se quedarían y todo. Sí, ¿y de qué manera se obtienen las criptomonedas? Ahorita vamos a explicar lo de los wallets, porque obvio, como decía Caín, pues es importante que si va a tener dinero digital, tenga primero su cartera digital, es como casi al mismo tiempo, pero es importante tenerlo. Entonces, ese es el tutorial de hoy, y ahorita ya mi compañera y mi amiga Liz va a explicar mejor ese proceso. Ok, está bien. No sé, Miriam, was there anybody else who had raised their hand? Because I really want for our moms and our abuelitas to really get a good sense, but I really want to engage the rest of the community if they have anything to ask. Yes, I see somebody else who requested. So, Martin, I see that you requested, so I'm going to bump you up if you have any question or any feedback. Okay, Martin, I think you're ready to speak. Si quieres hablar o quieres dar un comentario. Hola, bueno, yo nomás quería... Un momento, déjenme. Perdón, empezó la música. Sí, quería hablar sobre otra wallet, otra manera de hacer una wallet más sencillamente. Para los que no conocen, yo trabajo con lo que se llama NIR. Y nosotros empezamos a hacer una cosa que se llama Near Drop. Y es literalmente, si tú ya tienes una wallet de Near, vas a un Near Drop y es como Venmo o Cash App o algo así. Y tú dices, bueno, pues yo le voy a mandar a Ritzy $100 en monedas de Near. Pero Ritzy no tiene una wallet de Near. ¿Cómo le hago con eso? Con el Near Drop, yo cargo en una wallet para Ritzy con $100. Se la mando. Ahí muy fácilmente es igual como si fuera Cash App. Y a ella le llega en su correo electrónico un link. Ella nomás le da clic y es muy fácil hacer la wallet, hacerla esa. Y ya cuando la abre, inmediatamente ya tiene la cartera ya cargada. Eso es una buena opción. Y para conseguir
dinero para cargar una wallet ya cuando la tienes. También hay otra compañía que está en Lisbon que se llama Nearpay, y esa puedes ir a cualquier banco en cualquier parte del mundo, llevar efectivo y darle el número de bancario de Nearpay que ellos te dan, y decir, deposita este efectivo en esta cuenta. Y cuando lo hacen, automáticamente tu wallet de Near tiene tokens de Near. Ni siquiera tienes que ir a ningún lugar a comprarlo, nomás vas a cualquier banco, o lo haces a través de tu aplicación bancaria, de Banco America, de Bancomer, Banorte, lo que sea, en cualquier banco, que como si fueras a hacer una transferencia bancaria. Martín, muchas gracias por eso. Ahorita lo que no quisiera es confundir más a las señoras con otro tipo de programas o apps. Obviamente que existen muchos, pero por un lado estamos tratando de explicarles primero lo que es descentralizado, evitarnos un poco tener que ir a los bancos. Entonces vamos a seguir con la explicación de cómo abrir una cartera con Coinbase, y en otros espacios podremos hablar sobre otras alternativas, pero gracias por compartir. So now back to you, Liz. Ok, hablemos un poquito de qué es una cartera, ¿verdad? O un monedero. Hay diferentes tipos de monederos y entonces es importante, esa explicación yo creo que es importante, y yo creo que muchas de las personas no lo tienen muy claro, especialmente las abuelitas, entonces yo quiero enfatizar un poco más. There are self-custodial wallets and there are custodial wallets. The custodial wallets, como el nombre lo dice, it's like you have a wallet, but you are not very responsible with yourself, and you are going to have someone taking care of it, right? Si la señora me alcanzó a escuchar, es como cuando uno tiene su propia wallet, pero usted sabe que usted de pronto no es muy responsable con su monedero, o quiere que otra persona le guarde las llaves de esa wallet. Entonces, esas son las llamadas custodial wallets, que son usualmente las que tienen las exchanges, o donde uno puede comprar y vender criptomonedas. Y en el caso de Coinbase, por ejemplo, es la app regular que usted la baja y crea una cuenta. En este tipo de, lo que pasa con el tipo de wallets que, o de carteras que son custodiadas, es que se requiere que haya un Know Your Customer, o sea, le van a pedir sus datos, su Social Security, porque es muy similar a abrir una cuenta a un banco. Si eso tiene sentido. Yo quiero como que las señoras me digan si eso me lo entendieron, porque yo sé que puede ser un poco confuso. Esa parte me la entendieron, de lo que es una custodial, custodiada, una cartera custodiada. Sí. Ok, perfecto. Entonces, cuando tú bajas la aplicación normal, te toca poner tu identificación, porque es casi muy parecido a abrir una cuenta con un banco. Ahora, existen otro tipo de monederos o carteras que son las que tú guardas tú mismo, ¿verdad? Y lo que pasa es que, hagamos de cuenta, a ti te regalan un cuadro de Dalí, y tú sabes que ese cuadro vale mucho dinero, pero ningún banco te lo va a recibir. Entonces, eso tiene que tener otro tipo de forma de guardarse, ¿verdad? Entonces, en ese caso, que es, por ejemplo, yendo al caso de los NFTs, tú tienes que tener otro tipo de cartera o otro tipo de cajita donde vas a guardar esos otros tipos de assets que el banco no te recibe. Y esa carterita no te toca que pasar por ninguna identidad, no te toca que poner tus datos personales, pero la tienes que manejar tú. Entonces, con cada gran poder viene una gran responsabilidad, porque es que esa es la que tú más tienes que cuidar. Porque si tú le das tu frase secreta a alguna persona, miren, no es mentira, y ayer nada más un compañero de trabajo me dijo que un primo, que es de edad mayor, le robaron $100,000.
simplemente porque le creyó a alguien y empezó a darle clic a links. Entonces, ustedes saben que si uno tiene algo que es muy precioso, uno lo guarda con mucho cariño y uno tiene que estar muy pendiente y ser muy desconfiado y no darle clic a ningún link, no darle esa frase secreta a nadie. Cuando hay gente que tiene millones de dólares en esos monederos, ellos incluso pagan para tenerlos en Safety. O sea, es una cosa increíble porque es demasiado valor el que tienen ahí. Pero esa es la self-custodial wallet, esa es la que, donde tú puedes guardar todo tipo de cryptocurrencies, casi que no hay limitaciones. Hasta esa parte me lo entienden. Yo tengo una pregunta. Sí, señora. Las criptomonedas, de la manera que uno las obtiene después, ¿tiene uno que seguir comprando o se van creciendo? ¿Cómo trabaja? Ok, lo primero que pasa es que yo diría que hay que pensar muy bien cuál es la razón por la cual tú quieres comprar criptomonedas. Hay personas que quieren comprar criptomonedas porque quieren ahorrar, como decía Ozzy más temprano, para un futuro, porque quieren ganar cierto interés en esas criptomonedas, y hay ciertos protocolos que les permiten hacer eso, ¿verdad? Hay otras personas que guardan, por ejemplo, yo personalmente, yo compro casi que en una manera programada Bitcoin y ya, o sea, yo me olvido que lo tengo, para mí es más como que es una inversión, pero a muy largo plazo y no estoy preocupada todos los días en mirar el precio, no estoy mirando si mañana bajó, si subió. Digamos, soy de las que me relajo, le meto $10 cada semana y ya, no me vuelvo a acordar de esto, ¿verdad? Y hay otras criptocurrencias que ya tienen un uso dentro del sistema, que es como criptocurrencias como Ethereum, que tú las vas a necesitar para poder comprar ciertos bienes en ese sistema o ciertos assets, ¿verdad? Y te toca que pagar, haz de cuenta, es lo que llaman los gas fees, que yo creo que deberíamos hacer otros spaces para hablar de ese tipo de layers, pero... ¿Seguro? Pero es, sí, o sea, si yo como pongo ese ejemplo, como si tú vas a ir a una fiesta, ¿verdad? A una quinceañera, y ellos te van a dar una boleta, pues tú tienes que tener la boleta para poder entrar allá. Y para poder tener las ventajas de ir a la fiesta. Entonces, este tipo de monedas es como poder tener la boleta y el gas para ir a esa fiesta y disfrutar de lo que los otros están disfrutando. Entonces, yo creo que depende mucho de para qué tú quieres comprar criptomonedas. Si tú vas a comprar criptomonedas, pero la verdad no vas a hacer demasiado, la verdad no vas a comprar NFTs, no vas a tener assets, mucha gente también... Y es ok con simplemente tener una centralized exchange. Pero cuando las personas empiezan a acumular más, yo siempre recomiendo, porque al final del día, pues no te cuesta nada, tener las dos, tener una centralized exchange y tener wallets. Y cuando empiezan incluso a acumular mucho más, yo recomiendo tener incluso una cold wallet, que es una que parece una USB, que es una wallet más física. Y que no está conectada todo el tiempo a internet. Entonces, todo depende es como de para lo que lo vayas a usar, ¿verdad? Si el uso va a ser muy básico y si no es muy grande la cantidad, pues tú estás bien con una centralized exchange account. Pero si ya vas a empezar a comprar valores más grandes, ahí es a lo que vamos, que es bueno tener una self-custodial wallet. Lo otro es que, yo más que nunca, yo creo que he pensado tanto en estos días de la importancia de esas self-custodial wallets, es porque digamos que algo pasa en tu país, Dios no lo quiera, hay una guerra, el gobierno está congelando las cuentas, que eso ha pasado en nuestros países de Sudamérica, ¿verdad? La única manera como tú estás prácticamente a salvo es cuando tienes tus assets en la self-custodial wallet. Porque si esa wallet está custodiada y está en una cuenta, entre comillas, normal, parecida a la del banco, pues entonces
tú vas a caer en las mismas leyes de los bancos, porque es un asset que está controlado y que se sabe tu identidad. Entonces yo pienso que siempre es bueno tener las dos, porque uno nunca sabe. Y si necesitas ayuda de algún amigo, de otro país, que te envían más fácil a esa self-custodial wallet. Y si necesitas escapar de tu país, tú simplemente te vas con tu frase secreta o con tu cold wallet y es como la salida más fácil. Yo creo que es tan, tan importante hoy en día entender el poder que tiene tener real ownership de los assets. Y yo sé que las abuelitas me entienden porque en la época de mis papás también era como que les tenían desconfianza a los bancos y guardaban el dinero debajo del colchón. O sea, literal, ¿verdad? O lo guardaban en una caja fuerte. Bueno, esa es lo que nosotros llamamos la self-custodial wallet, que es la que vamos a bajar hoy. Y antes, I did want to mention, interrumpir un poquito. Sí quiero mencionar that we're going to be having a giveaway. So we are going to be sharing un link that you can click and you have to fill out a form, and Bea or Liz are going to disclose la palabra mágica, la palabra secreta. Para... You can disclose it. Oh, I can? Oh, great, great. Awesome. So Suma's going to be tweeting out momentarily a link that you can actually fill out the form. Y la palabra secreta es, you have to say, wallet baller. So wallet, wallet, and then baller, baller. So I will be tweeting out the form right now. And you can actually, I'll pin it here to this chat so everyone can actually access it super quick. Okay, it's pinned. You can actually go ahead and click on it and then you'll be taken to the form. We're going to have this open for around a couple hours. So if you don't want to hop off this Twitter chat, then it's fine. Yeah, but now you know. We should just do it after so we don't lose people. Okay, great. Because now we're getting to the part of the real tutorial, although it's 5 o'clock. So I definitely have nowhere to go. I'm going to make myself a second cafecito, but we'll try to go through it quickly. We have a really quick question. Yes, of course. Sí, yo tengo una pregunta. ¿El IRS puede entrar aquí? Porque hay unas apps donde ya en cierta cantidad de dinero están cobrando taxes. Liz, do you want to answer that or Aussie? I mean, to me, el IRS entra en todos lados, señora. Sí, es que tiene uno que preguntar, ¿verdad? No, porque tiene uno que estar al tanto de todo. Acuérdate no, que nadie pues sí, se porque escapa. Es legal. Es que como tengo mi negocio y sé muchas cosas sobre eso, entonces tengo que tener cuidado. Claro, no, y es muy buena pregunta. Yo creo que incluso en el Hola Metaverso, que fue el evento que hicimos hace 8 días, que sí está acá, tuvimos un panel maravilloso con un especialista en taxes, porque obviamente cuando estos assets se convierten en inversión, y tú tienes ganancias, o sea, te toca reportar. El IRS no le importa cómo tú tuviste ingresos. Si tú tienes ingresos, tú tienes que reportarlos. Es así de simple. Entonces, es siempre mejor estar jugando al lado seguro para no tener problemas y simplemente reportar. Hay ciertas aplicaciones que son fáciles de usar, por ejemplo, con Centralized Exchanges, que les ofrecen el servicio de prácticamente pues sacar todas las transacciones y los profits en una sola leída de la cuenta. Pero con la self-custodial wallet es un poquito diferente porque es más difícil para el IRS saber qué tú tienes ahí. Pero en el momento en que de todas formas tú realices ganancias o muevas eso dentro del sistema tradicional, que mucha gente lo va a hacer en algún momento, pues ahí ya se va a registrar una transacción y una ganancia, sea ganancia o pérdida, lo que sea que haya pasado.
No sé si Ozzy quiere aportar más en ese aspecto. Sí, yo creo que estás haciendo correcto, como yo lo entiendo, es cualquier ganancia que tengas o que tengas, sea una inversión, sí te hay que reportarlo. Pero es otra cosa que también todos estamos aprendiendo y tal vez es una buena idea tener un panel así como tuvimos en Hola Metaverso, dirigido solamente a impuestos, ¿no? Porque así como la pregunta también, yo también tengo mis dudas y no quiero darle una información que no sea correcta, pero por mi entendimiento es que sí, que cualquier ganancia que tenga, ya sea digital o fiat, se tiene que reportar de una manera u otra al IRS. Pero sí estuviera bien tener un panel dedicado a estas preguntas. Sí, pero seguro, además de que tengamos el panel, for everybody listening en inglés y en español, I mean, there's no way around paying taxes and that we actually had a session on, you know, how you report your gains from crypto at Suma. So this is something legal. So you'll still need to report taxes on it. How you do it specifically, there's a lot of help that's out there and we'll continue to bring you that. Pero sí, no se van a salvar ni los millennials, ni los Gen Z's, ni las abuelitas del IRS. Así que esto, igual que el dinero, y cuando, nada más les quiero aclarar, señora Gloria y señora Beatriz y todas las demás personas, que cuando oyen la palabra fiat, porque yo al principio que leí fiat en una clase que tomé hace años, yo decía, pues que no, eso es un carro, pero no, aquí fiat le llaman al dinero normal, o sea, a los dólares, a los pesos, a donde sea. Fiat. Entonces, cuando oyen que Ozzy dice y el fiat se refiere al dinero tradicional, ¿ok? Nada más para que no piensen que es un carro. Pero bueno, vamos y a también, Liz. Beatriz, sí, creo que también es importante de ahorita pensé que ibas a decir que nada de esto son consejos financieros, ¿verdad? Que nomás estamos hablando, aprendiendo entre todos, ¿verdad? Que nada, no son consejos para hacer las maneras de una cosa a otra, estamos aquí aprendiendo. No, este es un panel de educación. O sea, everything we're doing here is much more educational, obviously. We're not giving you any financial advice. We're not giving tax advice. It's just obvious that, you know, you should report what you make, and whether it's digital or not. So that's for sure. But obviously, yeah, this is all, toda la información que damos aquí es para que la comunidad, pues por lo menos empiece a entender un poco mejor lo que lea, lo que escucha. Es bien importante eso también, porque yo bien triste he visto a mucha gente que trabaja conmigo, que les mandan un link por el WhatsApp y les dicen que les garantizan que van a triplicar su dinero en unos días y que manden tantos miles de dólares y lo hacen y pues los estafan. Entonces también es muy importante darles la información para que ustedes puedan identificar qué cosas sí parecen reales y no. Y Liz también tuvo mucho cuidado en decir antes que no estamos, cuando alguien le diga esto es seguro, aquí seguro, no hay seguro nada más que morirse, decía mi papá, ¿no? Entonces, así como que seguro que va a triplicar su dinero, no. Y así alguien le promete eso, córrale, porque seguro que es algo falso. Entonces, bueno, aquí nada más estamos, como dice Ozzy, nosotros dando información que les ayude a su educación y a expandir un poco y a querer aprender más. Yo creo que al final de la sesión también, o después de que hagamos el download de la wallet, podemos hablar un poquito acerca de esos tips de seguridad, porque creo que son muy importantes. O sea, mucha gente cae y hasta expertos caen, entonces me parece que sería bueno hablar, porque los scammers se volvieron súper sofisticados. O sea, ustedes saben que la forma de robar también ha evolucionado a unos niveles increíbles, entonces es bueno poder comunicar lo más que uno pueda de esos nuevos métodos que están ahí afuera para que la gente no caiga. ¿Quieren entonces que bajemos la wallet? O sea, procedemos a... Es súper sencillo. ¿Quieren seguir con eso, Beatriz? Sí, ¿Water? Vamos a darle. Ok, perfecto. Entonces, ya sea que tengan iPhone o Android,
hay una, la wallet va también a funcionar en browser, o sea, en computador. Yo me voy a enfocar hoy, porque es lo más fácil ahora que estamos en el Spaces, de simplemente bajar la wallet para el móvil, para el celular, para que a ustedes también les quede más fácil, ¿verdad? Entonces, los que no la tengan todavía, pues ustedes pueden ir al Apple Store o al Android Store, no sé cómo se llama esa, Google Store, no sé. Y van a buscar Coinbase Wallet. Entonces, van a tener cuidado porque les van a aparecer varias apps de Coinbase. Y ahí es donde vamos, que yo sé que es un poco confuso, entonces ahí nos perdonan, pero es diferente. La wallet es la que va a ser la self-custodial, donde ustedes no tienen que poner su información personal, porque es simplemente una dirección de Ethereum, ¿ok? Entonces, no sé si ya... Entonces, tiene que decir wallet, ¿verdad? O sea, yes, para estar más seguros. Si nada más dice Coinbase, esa no es. Es una que tiene como una C, ¿cierto? Es una... No, de hecho, es un redondito. Es un círculo, exacto. El Coinbase, que no es el wallet, es una C. Y el Coinbase wallet, que sí quieren bajar, es el que es un círculo y tiene un cuadrito en medio y es azul. Sí. El círculo es blanco, el cuadrito es azul en medio y dice self-custody, abajito donde está la descripción. Entonces, esa es la que ustedes van a necesitar bajar. Ah, yo ya tengo una. Ok, bueno. Ahí, tienes que picarle ahí. Pícale aquí. A ver, con tu cara. Pues a mí me solo encanta que estén haciendo esto en vivo. De la gente tenemos, qué emoción. Aquí, from people listening, most of you already have a wallet? Love to see, like, by hand raises. Like, can you raise your hand if you already have a wallet? They are going to say that they have already MetaMask, but that one is not going to participate in our contest. Just FYI. Ajá, exacto. Los MetaMask, ¿no? I no. Listen, Mari laughing. No, of course. I love it. And we know. Okay. I mean, like, we know when it's a MetaMask or when it's not a MetaMask, so. Okay. Well, you know what? I don't know. Miriam. Maybe I'm blind o ya estoy medio viejita, pero yo no vi muchas manos. Entonces quiere decir que most of you don't have a wallet. That would be amazing, because I've been feeling very guilty that you are all just here supporting us. So if you don't have a wallet, I'm kind of excited, because then we all get to go through this together. Okay. Perfect. Also, the advantage of the self-custodial wallet is that it's anywhere, like it doesn't matter the country, right? And you can, like, do transactions and move from one wallet to another one, no matter where you are. Like, that's why self-custodial is just so important and so relevant right now, because it doesn't have any restrictions in terms of where you are located, you know. So we downloaded it. Do you want us just to click crear una billetera nueva? Exacto. Entonces, you're going to have a screen that says create new or already have one, right? Ajá. Entonces vas a create new. Okay. Y aquí son los términos. Los términos legales, obviamente, como todo. And then you accept. And then you will have a username, right? So that's why I'm telling you, we know if it's a Coinbase wallet or not. Aquí podemos poner Abuelita Gloria. You wanna, you can create one, you can be creative enough for that username. That's so cute. Okay. Mira, mami. Okay, ya te la puse, Abuelita Gloria. Señora Beatriz, ¿cómo va usted? ¿Sabes? Sí, okay. Acéptale, pues. Entonces, ahí está. Okay. Okay, everyone else is following along? Yeah, we want to know. Llegamos aquí a un screen que dice set privacy preferences. Dice public o privado. Or private. Okay, entonces, el público o privado significa que alguien que
tenga también Coinbase Wallet, los puede encontrar y simplemente puede enviar con el username, right? En general, no tiene mucho problema. O sea, yo lo dejo en público porque pues... Así te encuentran poder... abuelita o la tía, o ¿cómo es tu nombre, Liz? Sí, en público para poder cobrar, para poder mandar. Melanie, Mariana, ¿cómo va su mamá? We're trying to find the app. Un poco perdida, pero ahí le voy. You're trying to find the app? Yes. Yeah, she has Google, so we're trying to navigate. Okay. But are you able to download the app? They haven't been able to download the app. Ooh, I think we're almost there. Is this one? No, it has to say... Wallet. Self-custodial. It has to say self-custodial. It's two different ones. I'm going to send you a screenshot of what it looks like. Yeah. Because por el WhatsApp. Mm-hmm. We're so Mexican. Okay. You're going to see it in a second. So on Google Play, we have Google Wallet, and then it says, like, NFTs and crypto, and then there's another one that says Coinbase Bitcoin Wallet, but it says Android, which is weird. No, so it's the one that says NFTs and crypto. Okay. So it wasn't the right one. I just WhatsApped you the icon of what it looks like. Is it because they are in the Play Store, right? Yeah. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. And also the logo, it's like a circle, like or a square, a blue one, mm-hmm. with like inside it has like a square blue. Yeah, I just sent them the photo. Oh, okay. Did you get it? Yeah. Yes. Awesome. Okay, It's pretty easy to set up anyway. Mm-hmm. Like from there. Okay. Mm-hmm. Perfect. Okay, everyone else from who doesn't have a wallet and is setting one up is following along. I have mine, so I'm not following the steps, but it's good that if anybody has a question, raise your hand. We'll take questions just related to this, okay? Is it private or is it supposed to be public? You can leave it public. Okay. Because the idea is that someone else can find you easy with the username. If you are going to send from another Coinbase wallet and then... Like if you have your Venmo, ¿me entiendes? Que te encuentres. Yeah, similar to that. Yes, exactly. Oh, okay. And any Ethereum address is public, so whoever can see what you have in your Ethereum address. So that's going to be fine. And then, yo creo que las que más avanzadas estaban era Doña Gloria. Yeah, we're trying to create the password right now. Okay, perfect. But you went already through the seed phrase, right? Yes. O sea, ya te mostraron. Okay, les va a salir una frase que son 12 palabras. Esa es la que no le pueden mostrar, mejor dicho, a nadie. No importa qué tan guapo o guapa sea. Okay. O sea, eso, escríbanla, guárdenla en la parte más secreta que tengan de su vida. Eso es lo más precioso que ustedes puedan tener. Y eso, por favor, de verdad. Pues obviamente ahí es donde vamos a lo de los scammers, ¿no? Hay muchas modalidades ahora más avanzadas que en vez de pedirte la seed phrase, porque ya la gente está más aware de que obviamente es un scam el que sea que te escribe para pedirte tu seed phrase, entonces te envían links para que conectes tu wallet. Entonces eso es un no rotundo. Las únicas aplicaciones a las que ustedes se vayan a conectar tienen que ser blue chip dApps. Yo creo que en este momento no estamos en el nivel para hablar de dApps, pero no. Simplemente les estoy dejando eso ahí para que no cliquen en ningún link, por favor, o sea, mejor dicho, se los ruego, no, nada, no salgan de ahí. Vamos a la parte del backup, ¿verdad? Creo que están en ese screen. Estoy como tratando de follow porque yo tampoco pues la estoy viendo. Pero... Nosotros estamos ahí ahorita. Ok. Esa te permite guardar esa frase de seguridad en el iCloud si quieren o si no. Esa elección de ustedes.
Yo como soy el extremo de la desconfianza, no me gusta ni siquiera guardar esa seed phrase en el cloud, porque también ya he escuchado gente que le hackean el teléfono, y como obviamente está en el iCloud, entonces también pueden tener ese seed phrase a través del hackeo del teléfono, ¿verdad? Entonces, depende de ustedes. Yo personalmente prefiero old school. Escribo la frasecita en un papel, la guardo en el lugar más sagrado que tenga y ya. O la guardo en varias partes. Esa es como otra alternativa, porque con una vez que se le pierda, ya no hay manera de recuperar. Entonces, eso es otra cosa que tienen que tener muy en cuenta, que si se les pierde esa frase, adiós Bitcoin, adiós NFTs, and adiós any assets que tengan ahí, porque no hay poder humano, ni rezándole a todos los santos. Sí, ya sé, yo ya les he rezado a muchos porque se me olvidó mi frase de hace como 8 años. Y no, mis rezos no han funcionado. No te han traído en sueños las 12 frases, las 12 palabras. No. Ok, de ahí ya, no, estoy tratando de recordar, you will be shown, ok. Después vamos a los settings, entonces ya hay... La terminaron de configurar, ¿verdad? Sí, ya y en guardamos. En algún momento les va a pedir el ID, ¿no, Liz? No, porque no. La self-custodial no pide ningún ID, porque solo funciona okay. Con pero el Ethereum address. Pero cuando dijo fund your account, a mí me mandó a que vaya a la otra app para que me ponga okay. El dinero y ahí ya me pidió el ID. ¿O lo hice mal? No, eso es verdad. En este caso, digamos, es una feature de Coinbase que tú puedes simplemente mover para poder hacer fondos o poner fondos en la wallet desde la Coinbase app. Y esa sí está conectada a las cuentas de de débito, a la cuenta bancaria, para poder comprar las primeras coins o los primeros coins. Sí, pero porque como decía la señora Gloria, que cómo iba a comprar, pues esa es la forma más fácil, ¿verdad? Porque ahí la tienes conectada. O sea, sí creo que es importante explicar eso poquito, porque yo estoy en ese paso, aunque yo sé que no están explicando eso, pero ya me salió success, I've connected my account, ya estoy muy feliz, porque no había comprado nada. Exactamente, entonces es porque como tenía la parte una mera más mask antes, pero ya no. Ya tengo mi Coinbase. Ya, no, pues es que Coinbase es la mejor wallet. Sí, me dijeron, mándanos eso. Y pues le lo tuve que abrir ahí. Bueno, ya, sigamos. Ok, entonces íbamos, vamos a como a hacer un pequeño repaso de la app para que vean cómo, pues, qué tiene y eso, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen en la parte derecha abajo un circulito que es la ruedita, que es de settings, ¿verdad? Are you following me? Yes. Okay. Y ahí incluso puedes ver que te dice recovery phrase, o sea que podrías ver la frase de seguridad si de pronto se te olvidó o quieres volver a escribirla, etcétera. Mientras esté abierta, pues ahí tienes acceso a esa recovery phrase, okay? Lo otro que es importante tener en cuenta, entonces, como ustedes van a recibir, porque ustedes son unas afortunadas y Beatriz es muy generosa y les va a enviar algunos, su dinerito digital para que empiecen. Entonces, la Ethereum address, que es la famosa dirección que todos dicen, bueno, ¿cuál es tu dirección de la wallet? Entonces, ustedes le dan tab a receive. Ustedes tienen varias tabs, ¿verdad? Tienen una que dice send and the other receive. Tiene send, receive, trade. Perfecto. Cuando a ver, espérame. ¿Y cómo vamos, señora Beatriz? ¿Usted también ya está ahí en ese paso? Porque yo sé que ahí la Mary está avanzándole a su mamá, porque ella es una experta, la Mary, de los wallets. Sí, ahorita ya me llevan ahí en el paso de... Ahí de enviar. De enviar, recibir y comprar. Ah, perfecto. Pues ya nos va a poder decir recibir para que le mandemos su dinero digital. Perfecto. Ok, vamos a continuar entonces. Y el resto de la comunidad, espero que ustedes también no los hayamos perdido y que les esté pareciendo esto útil. No hemos visto manos, no creo todavía, pero si alguien tuviera una pregunta, pues sí nos encantaría. We'd love to continue
if anybody's trying to set their own wallet and has questions, please raise your hand so we can address them. But if we don't see you, I guess it means you guys are following along, hopefully. I mean, this is really like the very, very basics, because the idea is for them to have their first, you know, coins and to at least understand how to receive. And also that they have like their self-custodial wallet that allows them to have NFTs. If they have like a grandchild or the daughter, like Mari, that she's very generous with her mom. So she's going to give her an NFT now. She has where to receive the NFT. So I'm already promising. Mary, ya le tienes que dar a tu mamá un NFT porque ya dijo la Liz. No, pero... Oh, my God. Señora Beatriz y señora Gloria, ustedes... Ya me dijo que cómo le voy a matar el dinero. Coolest moms and abuelitas. And if we have... I think that probably like in the... with each tomorrow, we are going to have a little bit of more advanced in terms of like, oh, how to connect to a specific network, how to connect to dApps. But for today, it's really basic. So just like be mindful of that for some people that are in the chat, right? In the settings, so also you can change the local currency and just put it as you want if you are in a different country. That's why I was saying that this is like a self-custodial wallet. It doesn't need you to be in a specific country. So you can change it as you wish to reflect in your local currency the assets that you have in the wallet. Y bueno, o sea, ustedes ya la conectaron a Coinbase. Ahora, lo que hablábamos de recibir es... cuando tú le das recibir, hay que tener en cuenta, y esto también es muy para las señoras acá, es que hay dos tipos de direcciones. Vamos a hablar hoy solamente de Ethereum address y de Bitcoin address. Así como tú tienes que usar un gas específico, gas for your car, right? O sea, ustedes no le pueden meter otro tipo de, no le pueden meter diesel a un diesel, carro que funciona con gas. Entonces es similar to the networks. Entonces tú solo puedes enviar Bitcoin a otra Bitcoin address y pagar esas transacciones en Bitcoin, ¿verdad? Esa es como la funcionalidad de esa blockchain. Ahora en Ethereum tú solo puedes mandar de una Ethereum o Ethereum compatible address y pagas el gas en esas en los fees de ese layer 2 o de esa address. Entonces, como ustedes les van a enviar USDC, ustedes esa está en Ethereum. Entonces, ustedes van a ir en receive, pueden escribir ETH o pueden escribir USDC. No sé si lo están haciendo en este momento, ojalá lo estén haciendo. Y ahí les sale un código de barras o le sale la dirección en el bottom. ¿Ahí me sigue Mari? Sí, aquí estamos. Exacto. Y es una dirección larga que yo sé que es complicado para algunas personas, pero la fácil es copiar y pegar, ¿verdad? Ahí dice share address. Uh-huh. Entonces eso hace que se copie y ya cuando le vas a pedir a alguien que te envíe uh-huh. Ethereum o una NFT, esa es la dirección que van a compartir. Y esa uh-huh. es la que deben poner en la forma para poder participar en el giveaway. The Ethereum address and the Coinbase username. Sí, and again, para todos, the link has been pinned to this chat, but again, the secret word is wallet baller. Y si necesitas, you don't have to spell it correctly, but as long as you get it right, you know, the wallet baller. And you can go ahead and click on the link that is pinned here. I'm going to pin another tweet. But good luck to everyone. Thanks, Miriam. Y quieren hablar, bueno, ya, yo creo que ya eso es suficiente, como que ya tienen ahí ustedes sus wallets, su username. No sé si quieren ahondar un poquito en la parte de seguridad, o si, o Beatriz, o si tienen preguntas. My mom just had like a really quick question. She wants to know if, because she has a store, so
So she just wants to know if she wants people to pay her, or if they tell her, I have Bitcoin, she just uses this and shares it with them so they could pay her? Yo diría que en el caso de tiendas es mejor utilizar una cuenta en una centralized exchange, porque eso le va a permitir manejar más el cuento de los taxes más fácil. Y de hecho, hay varias compañías, pues yo obviamente yo hablo de Coinbase porque son los productos que conozco, pero Coinbase tiene un producto específico que se llama Coinbase Commerce, y es una aplicación y es una wallet custodiada por Coinbase para que vendan mercancía a través de, con criptos, etcétera. O sea, hay diferentes servicios. En este tema es tan amplio y hay tantos servicios. Entonces, Coinbase Commerce es uno de esos servicios que es específicamente para negocios. Las otras aplicaciones son más para, como parte personal, ¿verdad? Para personal. Ok, me quedo. Es para aquí. Cuando tú le mandes dinero, Mario, los NFTs. My mom's ready to make use of bueno. It. That's great. Like, can I get going? Like, can I take this now? I'm going to go open my store. Oh, she's amazing. You'll have to get her the business one. Y señora Beatriz, ¿cómo va usted? Okay, vamos hasta donde está lo de compartir, ¿qué dice? Share address. Copiar o compartir dirección. Oh, ya, ya está. El ATH. Perfecto. ¿Sí? Pues ya va a estar lista para compartirnos su dirección y que le mandemos su primer dinero digital. Ay, Dios mío. Para ir a México a gastarlo. ¿Mandé? ¿Qué dijo? Para irme a un Oxxo a México a gastarlo. Ah, muy bien. O lo puede ahorrar ahí como que a debajo del colchón, pero dándole más que abajo del colchón, esperemos, quizá. Bueno, y una pregunta, en esto ya tengo una cartera con esto, ¿verdad? Entonces, sí, señora. El siguiente paso es de que si yo quiero seguir ahorrando, tendría que comprar. Seguir ahorrando en la misma moneda, seguir ahorrando en esa misma cuenta. En esa cartera usted puede tener diferentes tipos de criptos, ¿verdad? Entonces usted puede guardar ahí, así como uno en el monederito tenía, no sé, monedas de 100 pesos, monedas de 500 pesos, billetes de diferentes nominaciones. Es parecido, si me entiende, de que son diferentes también como los tipos de monedas que usted puede tener en esa cartera. O para ponerlo más sencillo, es como si usted va a varios países, usted sabe que en México son los pesos mexicanos, en Colombia son los pesos colombianos, y la cuenta bancaria no le acepta tener todo ese tipo de cuentas, perdón, de monedas, o de tipo pues de currencies, pero este monedero sí le permite tener Ethereum o Solana o... o sea, ya cuando ustedes se vuelvan más expertos, que yo creo que va a ser muy rápido porque ustedes están volando, ya van a empezar a preguntar, bueno, ¿y cómo compro este otro tipo de cripto? Y la pueden tener ahí, en la misma cartera. Muy bien. Parece sí. Es como un banco, pero ya dijimos que no es banco, pero es como, exacto lo que decía Liz, como si fuera... un lugar digital en donde puede tener de todo tipo de criptomonedas, que eso nunca aceptó un banco, porque ahí pues depende del país en el que estaba uno, es en el que se podía, pero ahora ya puede ser usted más internacional. ¿Y con este dinero yo lo puedo usar en el momento que considere necesario? Sí, entonces, sí, o sea, ahí a lo que vamos es que las wallets no guardan fiat, porque precisamente eso es lo que no es permitido, digamos, en las wallets. Es lo único que uno diría, no, una wallet tú no puedes guardar USD o dólares. Lo que sí puedes tener en USD o dólares es como en la cuenta normal, la que hablábamos al principio, que Beatriz conectó. Entonces tú puedes mover de una a la otra. Lo que pasa con la cuenta normal, que es la otra aplicación, es que ahí sí te toca poner tu ID, tu social security, porque esa es la que es custodiada, ¿verdad? Esa es otra persona la que tiene la responsabilidad de guardártela.
Sí. Y tú no tienes los keys. En este caso, tú tienes tus keys, ¿verdad? Y tú eres responsable de eso y tú puedes ir donde sea. Y si alguien te acepta que les pagues, por ejemplo, en USDC, tú les puedes enviar de esta wallet a ellos, a la wallet de ellos. Sí, sí. Pero depende pero sí. Pues, de la aceptación que también haya en el otro lado, ¿verdad? Pero si tú lo que quieres hacer es moverlo a dólares, te tocaría moverlo a la app tradicional y hacer el cambio y vender para tenerlo en dólares. Sí, es como si cuando cambiabas de un país a otro, pues, pero acá pues lo tienes que cambiar a dinero tradicional, si es lo que quieres, a como le estamos diciendo, fiat, y del donde tú lo tengas, pero lo tienes que hacer vía como si fuera una casa de cambio digital también, pero es diferente a las típicas que íbamos ahí en la frontera a cambiar nuestros pesos por dólares. Me va a costar un poquito de tiempo para asimilarlo más. Lo voy a estar conversando con Melanie y Mariana. Muy bien. Por lo que ellos captaron más. Y bueno, pues seguiremos en el proceso. Muy bien. Pues nos es mucha información. Eso. O sea, sí. entender. Pero me encanta que nuestra abuelita, Liz, me encanta que nuestra abuelita, que es la señora Gloria, ella ya estaba lista para empezar a poner un letrero en su tienda que dijera que we accept crypto. Ella ya mañana iba a abrir con que ella acepta cripto. Ella está, así que lo que quiere decir que en hora y media cumplimos nuestro cometido. So, you know, we're very excited to know that it was successful because you know, our mom is going to continue to learn. And our abuelita is ready to go. She's not only My ready God. To use her wallet personally, but professionally, she's ready as a small business owner, as a Latina-owned company to start accepting crypto. So that is amazing. And we should be giving you, le vamos a dar muchos aplausos virtuales, señora Gloria. Va a haber, mire, muchos aplausos ahí de la comunidad. ¿Ahí los está viendo? Sí, gracias. I love bueno, that. No sé si usted quiere decir es algo. Sí, nada más que sí, pues sí, realmente yo luego las todo lo veo yo en hacer negocio pronto. Eso, muy bien, pues eso queremos, que nuestra comunidad no se quede atrás. Y Ozzy, antes de despedirnos, yo sé que ustedes tienen un evento mañana también para toda la gente, creo que toda la gente que está acá sigue Hola Metaverso, pero para nuestras mamás y abuelitas también. Ellos van a tener eventos junto con toda la comunidad latina que esté en todo esto para que lo sigan, puedan participar en más de estos espacios. Y Ozzy, yo sé que tú tienes algo mañana en Los Ángeles, lo puedes decir en inglés, ya para no ignorar tanto al público que habla inglés, para hacer una invitación. Yes, tomorrow we'll be having an event. It's a meetup here in LA. It's a collaboration between Ish Verduzco, who is as a listener, and Latinoverse, and a couple of other people that are joining to bring you this event. And the event will be something similar to this, but you actually get to interact. Liz will be there talking about similar topics as today, setting up your wallets, basic NFT chat. And it's a really cool space in downtown LA. I pinned the tweet up here. Please feel free to join us. It's a really cozy spot. It's an area where we can all meet, network, and learn together. So invite everyone to join us tomorrow. Is there a fee to participate? There is a $10 fee that we have. But if you do need access or want access and need help with that, please DM us and we'll give you a special code if you need that. The $10 are just to make sure mainly that people show up and are committed to the event. But if you do need help with that, we of course offer anyone in the community help with that. So please just DM us and we'll give you a special discount code. Amazing. Bueno, pues Ozzy va a tener otro evento mañana, como oyeron, de Hola Metaverso, en donde también va a estar Liz, que bueno, ya va a ser la reina de los wallets, pero ya es. Pero ahora lo van a hacer en vivo mañana para quien esté en Los Ángeles. Y también con otros
otros líderes de nuestra comunidad, Ish, que ha estado pacientemente escuchando todo este tiempo. Así que, bueno, pues ahí quien pueda participar. Yo moría de ganas de ir, pero es el cumpleaños de mis cuates, que cumplen 17 años y no voy a poder. Pero Mary va a estar ahí apoyando también por parte de Suma. Así que para todos los que quieran estar, ahí ya Ozzy puso el pin arriba de donde es el evento, cuesta $10. Si alguien necesita una beca, pues nada más le escriben a Ozzy y él con mucho gusto se las puede proveer si es que de verdad necesitan esa beca. Bueno, pues, if anybody has any more questions, I don't see any hands up. I know we're way over our time. So we really, really, really want to thank you all. Queremos darle las gracias también a nuestras mamás, abuelitas y a sus hijas que les ayudaron en el proceso, a Liz que pacientemente nos ha explicado todos estos puntos, a Ozzy por habernos apoyado también, a todos los que, a Caín, como nos explicó, que les explicó a sus papás, que nos pareció súper, súper buenas las analogías, y nada más darles las gracias. We're going to continue to do these spaces, not only us, but so many other Latinos who are on Web3, so I encourage you guys to support everybody. There is definitely so much for everyone. Yeah, and I heard somebody wanted to say that. No, go ahead. Yeah, no, it was me. I just wanted to say also that this was supported by our Unidos ERG in collaboration with Suma, and just wanted to tell you that I'm super happy that one of our leads for the ERG was at the very beginning of the spaces, and we just want to support our community. And so I wanted to just to create some awareness of the work that we are doing with the ERG, with our communities, not only inside Coinbase, but with people who are outside. We are really like trying to help each other, and count on me for anything you need. And I really want our Latino community to be ahead. And from the last event that we had with Hola Metaverso, that was one of my biggest takeaways, right? Like, we are building, we are not only just consuming. And look at the example that we just had here today with the abuelita, that she's like, okay, I'm ready to do business with this. That's amazing. I love amazing. That. So, that amazing. Was incredible. And Liz, thank you personally for you. I'll let you go, Melanie. And yes, of course, you are such a champion. You are a Latina, you know, just like Ozzy is with everything you guys do. But definitely think Coinbase and the ERG that you are a part of for bringing all this knowledge and helping us out. And then I think, is the NFT that we are giving away, is that from Ish's company? I want to give the proper kudos to whoever was able to... A ver, Lizita, tú explícanos. We got it in Unidos ERG, and we had this discussion about like giving away an NFT that was on a Latino based project, so Ish didn't know, but we were like choosing or picking between a couple of different projects, and then we decided to go with PrimoBots. So we actually like had someone in the ERG who minted it and bought it, and we are going to sponsor it for this audience today. But Ish is the lead of that project, so of course it's a super cool project. Don't sell it. I hold like three of those Primo ones. I need to own some, and my boyfriend who is also in the audience, I was promising him to give him one, and I really can't. I am like, I'm sorry. I don't know. You will have to buy one, but I love mine. So anyways, it's a really nice project, and congratulations for it. I love it so much. I love my Primo Watts. I haven't done my helmet, but it's really cool what you guys are doing. And again, just as a reminder to everyone, you can fill out the form to enter for the giveaway, and the secret word is wallet baller. I'll repeat it again. It's wallet baller. Awesome. And thank you again, everyone. This was so good, and I think I personally learned a lot, and I'm so glad that everyone was able to join us. Miriam, really? Mm-hmm. Sorry. For the keyword, is there like, is it together, or like, is there a space in between? Does that affect?
It doesn't affect. You can write it with a space or without it. Okay. Perfect. And we also learned so much. I mean, at least from my Gen Z perspective, like, I see some people that are like, yeah, like, totally crypto. And then there's other people that are like, no, this is a scam. So it's like, I feel like there's so much going on in the internet, and I just don't even know what to believe at this point. And I feel like I'm stuck on social media, and I get so many different perspectives that I don't know, like, okay, is it this? Is it that? So just having Liz just gives me so much peace of mind. And I was just also obviously focusing on helping my mom understand and translating, but just being here with her is also, like, super helpful. Mariana and I always have this joke, it's el poder de la chancla, and just having my mom is just kind of like, okay, I have to reaffirm, like, I have to understand, so she understands, and we're kind of in this together. So yeah, thank you so much, Liz, Bea, Hola Metaverso. Hopefully, Mariana and I will make it out tomorrow and meet more of the amazing community, and we'll see if my mom wants to go. Who knows? We'll see. That's amazing. Well, Aussie, thank you so much, and I hope tomorrow you guys have an amazing event. I'll be there in spirit for sure. But thank you all. Thank you, everyone, from the community who stayed and supported us. I hope that it was useful for people who did not have their wallets, but I feel like we accomplished our objective. Our abuelita is ready to go with her business and personally, and hopefully our mom will be too very, very soon. So thank you. Thank you all. Have an amazing night. And we'll be talking to you guys very soon in some of these spaces, whether it's Suma or anyone else from the community. Please support. Please be there. We're all building this for the community. There's no competition. It's only Latinos Unidos. So thank you all. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you. Bye, everyone. Thank you. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Bye.